Cuando nos ponemos a ver la realidad de países latinoamericanos, si uno se pone a ver el desarrollo que ha tenido la música en países como México, Argentina, Cuba, uno se pregunta como costarricense qué es la música de nuestro país, qué somos, cuál es nuestra identidad. Y sentimos como grupo Editus que es necesario reforzar aspectos que nos identifican como costarricenses. Y este proyecto, que hemos denominado precisamente Identidad, procura eso. Era una historia de amor como cualquiera. Nadie me puede decir que no ha pasado. Que una muchacha de aquí se haya fugado con un muchacho de allá, del otro lado. She went and called the police on me. Queremos dar una muestra de esa identidad que se ha venido construyendo con los compositores nacionales, muchos de ellos que están en estas canciones han sido sumamente relevantes, otros tal vez no tan conocidos, pero precisamente de eso se trata, de ver a los muchachos, gente joven, que tal vez algunos de ellos no conocían de música nacional y hoy se están apropiando de esas canciones y están junto con nosotros hoy haciendo este material. Lo más importante es cantar, tocar, hacer la música lo mejor posible. Si eso está bien, todo lo demás va a estar bien. Caña dulce pa' moler, cuando tenga mi casita. Oh, qué suerte tan bonita, oh, qué suerte tan bonita. Soy tico porque una guaria morada me engalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria. Dame la oportunidad. Somos parte de un fenómeno de música contemporánea de Costa Rica. Estamos tratando de hacer más música en este país y coincidimos en que sí existe un espacio para la música de Costa Rica, y eso lo vemos con la reacción del público en Puriscal, en Grecia, con esta gira de Identidad. Siempre es difícil sembrar la semilla de la cultura en muchos lugares, pero el trabajo que realizó Editus con la gira de Identidad, ¿verdad? Promoviendo la música y tratando de buscar y sacar a relucir talentos que tal vez de otra forma nadie nunca los hubiera visto. Yo nunca en la vida me imaginé poder llegar a tener unas audiciones con alguien, algún artista nacional, y menos con ellos, ¿verdad? Porque ellos tienen muchos años de experiencia, muchísima trayectoria. Dime cómo haces para que en tu te quepa por dentro ese corazón tan grande. ¿Cómo ves tu vida? ¿Sentís que estás donde soñabas con estar? ¿O será que el paso de tantos años inmortal? Hay marimbas que treman lejanas
estamos bastante contentos y con la adrenalina al tope, casi ya a punto de salir al escenario. Algún día escuché el decir popular que el cariño que vuelve es más fuerte, como el ave cautiva que quedó en libertad, no regresa al lugar que no quiere. A pesar del dolor y el temor al olvido, una tarde de invierno en noviembre, yo te vi caminar hacia un nuevo destino con el alma pendiente de un hilo. Hay donde se levanta, los hijos de la sierra revientan en el aire todas las estrellas. Donde la tierra crece, se mezcla con la sangre e inevitablemente mi corazón se vuelve paro. Llanura, arena y espuma, y en la noche te haré el amor bajo los árboles, muchacha y luna. Esta propuesta que tenemos ahora nos ha llevado a cada rincón del país a buscar gente con mucho talento, y esto ha sido algo que no ha estado ajeno a nosotros, el poder producir canciones que ya están en el repertorio de la música costarricense. Es uno de los proyectos más lindos en los que hemos estado durante estos 22 años, porque hemos podido acercarnos mucho a las comunidades. Cada región, cada pueblo donde ha ido este proyecto nos ayuda a permear dentro de nosotros nuestra música. Sonamos menos del 4% en la radio y encima a veces cuesta que esos eventos se den con nuestras propias canciones. Creo que aunque tengamos la historia recién formándose y las canciones que hago yo, las que hace todos los compañeros, compositores, creo que es parte de la historia que algún día va a tener Costa Rica. O sea, estamos haciendo la historia musical en este momento y con proyectos como Identidad. Adentro y en el cielo brama tambores de trueno. Vuela, decía mi abuelo, garrotes de agua golpean los cerros y el viento se ha puesto negro y sabe a miedo. Y allá vuelan zopilotes en torbellino sobre los techos y se enredan las arañas en mi pelo. ¿Y qué va a estar el color? Átame a tu emocionados antes de comenzar el concierto con Editus. Pero te quiero ver frágil, oh frágil era no. Pero te quiero ver frágil, oh frágil era no. No, 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 no. Oh. Frágil te quiero. Gracias.